Gràcies per estar aquí, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta vetllada, que serà de ben segur una vetllada molt interessant, perquè comptem amb una de les persones, jo crec, més expertes en mediació de tot el país, ja s'està posant nerviós, però així. A més, bona part d'aquesta carrera mediadora la va començar aquí a Barcelona, va ser pioner en els jutjats de família de Barcelona en els anys 89, on deies, abans que me decías, ¿verdad? A finales, 80 i 89 feia mediacions, o sigui que realment pioners, junt amb Pasqual Ortuño, van ser dels primers que van moure el tema. I per tots nosaltres realment és un plaer tenir-lo aquí. Com sabeu, és l'Ignacio o l'Iñaki Bolaños. Jo li preguntava com vols que et presentem, perquè a part que ell és doctor en psicologia, etcètera, etcètera, diu, de forma senzilla, li diràs que soy un amigo. Pues us presento aquí a l'amic de tots nosaltres i de tots vosaltres, a tots plegats, Ignacio Bolaños. I aprofitem-ho molt, fem aquelles preguntes que tenim tanta avidesa de conèixer, perquè ell realment pràctica, coneixement en aquest tema en té molt. I a més, per aquells que no puguin seguir tota la sessió o aquelles persones que estan també online, doncs també benvinguts, i pels que no puguem seguir-ho, doncs ja ho seguirem després online. Bienvenido, Iñaki, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver si yo me acostumbro a funcionar con esto, si se oye, ¿sí? Si en algún momento no se oye bien, pues me hacéis gestos y eso. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el gusto es mío. Y es que tener la oportunidad de estar aquí y poder compartir pues experiencias a estas alturas de la vida, la verdad es que es una maravilla. Pues nada más que me he sentado, empezó a ver algunas caras que hacía muchísimo tiempo que no veía. Entonces, pues voy a intentar sobreponerme a ello. Hay abogadas que han facilitado la mediación desde hace miles de años. Miles de años, no lo digo por las edades, porque yo también estaba ahí y nos conservamos todavía, ¿no? Pero bueno, lo que sí tengo que decir es que de verdad que es un gustazo poder estar aquí. Como decía Ana hace un momento, pues yo estuve trabajando aquí en Barcelona pues desde el año 89 hasta el año 2000, y bueno, aquello que se dice, pues los mejores años de mi vida, pues desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional también, pues creo que los pasé aquí. Y eso es algo que no se pierde nunca de referencia. Tengo dos hijos barceloneses, ahora dicen que son catalanes, y uno que no. Pero realmente pues el contacto, a pesar de todo, a veces se va perdiendo con algunas personas y con algunas realidades, pero hay una serie de cosas que siempre están ahí. Así pues, yo no sé muy bien de qué vamos a hablar, porque eso es algo con lo que muchas veces empezamos nuestras mediaciones. Tengo la sensación, por lo que me han dicho, que todas las personas que estáis aquí sois personas mediadoras. Y eso es algo que no pasa habitualmente. Es difícil encontrarse un grupo de gente tan numeroso en el que todo el mundo viene con mayor o menor experiencia, ¿no? Pero que todo el mundo viene con ese bagaje, ¿no? Yo creo que eso solamente pasa aquí en estos momentos, ¿no? Yo creo que gran parte de la experiencia que yo puedo compartir y que creo que podemos compartir, pues yo la he aprendido aquí, la he aprendido con muchas de las personas que estáis ahí, y lo que me satisface enormemente pues es los ratos que he pasado hace un momento con las personas que están en el grupo de compartir experiencias, pues es el avance enorme que la mediación está teniendo en Cataluña, el comprobar que se están haciendo muchas cosas y que no soy yo quien para decirlo, pero ¿por qué no lo voy a decir? Pues que se están haciendo bien y que se están haciendo mejor que en otros sitios, pues como allí de donde vengo, que es en Madrid, donde se están haciendo cosas, pero estamos pasando por unos momentos difíciles en la mediación, ¿no? Hay, seguramente sabéis, pues algunos servicios de mediación que se están cerrando. No
no tanto de mediación familiar, pero sí, por ejemplo, un servicio pionero en España y en Europa, como era el Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid, que durante pues, prácticamente 10 o más años estuvo haciendo un trabajo impresionante, pues se acaba de cerrar por estas cosas que pasan, ¿no? Entonces, cuando compruebas un poco pues, cómo están evolucionando las cosas aquí, me parece que es algo que hay que valorar y que realmente pienso que tenemos mucho que aprender de todo este trabajo, ¿no? Así que, digo, no sé muy bien de qué vamos a hablar porque así empezamos las mediaciones. Yo creo que a estas alturas, al menos en mi caso, ya renuncio a decir de lo que vamos a hablar cuando empiezo una mediación. Hace años sí. Hace años sí que yo al menos era de los que le decía a las personas que tenía delante, pues tenemos que hablar de esto. Obviamente si queréis, hay voluntariedad y todas esas cosas, pero un poco de lo que se suele hablar en una mediación pues es de estos temas, ¿no? Ahora yo creo que hay que hablar de lo que ellos quieran y obviamente pues si hay que poner unos límites ya los vamos a poner, ¿no? Pero y los vamos a negociar de alguna manera, pero no es el mediador quien marca la agenda ni es el mediador quien decide de qué se va a hablar en ningún contexto, ni siquiera cuando estamos en contextos judiciales. Desde esa propuesta, pues yo invitaría a todas las personas que estáis aquí y si es posible a las personas que no están, pero que nos están siguiendo desde quién sabe dónde, ¿no? A que podáis, por supuesto, participar y proponer temas en cualquier momento y podemos ir adaptándolos. Yo traigo una presentación que he preparado, pero que no es lineal. No sé si ya has inventado, seguro que sí, el PowerPoint no lineal, ¿no? Que tú vas y pasas de un sitio a otro pues en función de cómo van las cosas. Yo todavía no sé hacerlo, entonces la tengo clasificada, pero me gustaría ir mostrando algunas cosas pues un poco en función también de lo que vayamos hablando y de las cosas que salen. Así que en algún momento igual hacemos un poco de cambios en lo que está previsto. Bueno, el tema es la mediación intrajudicial y la pregunta era cómo trabajar en mediación intrajudicial. Yo hace un momento con Nuria, con Ansel, a las que también quiero reconocer todo el trabajo que están haciendo, porque pienso que merece la pena también resaltarlo, y con todo el grupo en el que estaban trabajando, yo decía, a mí hace un tiempo que el concepto, el término mediación intrajudicial no me encaja bien, no me siento cómodo con él, ¿no? Y porque pienso que las realidades van cambiando, que nosotros vamos cambiando y que las realidades de las personas con las que trabajamos y la realidad social también va cambiando. Entonces, el término mediación intrajudicial pues quizás empezó a utilizarse hace unos años cuando se hacía referencia precisamente a la mediación, en primer lugar a la mediación que se hacía dentro de los juzgados, dentro del espacio físico de los juzgados, ¿no? Esas pequeñas pero importantes experiencias piloto siempre que se iban poniendo en marcha y en las cuales pues de lo que se trataba es que había unas personas que dentro de los espacios judiciales pues hacían lo que podían. Después tratamos de expandir el término y llamar mediación intrajudicial a la mediación que se llevaba a cabo en el marco de un contexto de proceso judicial. No necesariamente la mediación que se hace dentro del juzgado, sino la mediación que se lleva a cabo una vez que se ha iniciado un procedimiento judicial. Entonces, algunos jueces pioneros en toda esta materia, como Pascual Ortuño, y algunas personas que han trabajado muy profundamente en esta cuestión, pues muchas veces incluso también se han cuestionado si tenemos que seguir hablando de mediación intrajudicial o hablar de mediación en contextos judiciales, ir un poco evolucionando en función de cómo van evolucionando las cosas. Yo en estos momentos me siento cómodo hablando de mediación en contextos familiares judicializados. Es más largo, ¿sí?
pero bueno, es lo que me ayuda a pensar, ¿no?, a la hora de trabajar. Y por lo tanto hay una mediación en la que no necesariamente tiene que llevarse a cabo en un contexto judicial, en un edificio judicial, no necesariamente tiene que estar vinculada de alguna manera, y ahora hablaremos de ello, a un juez. No necesariamente es una mediación que tenga que iniciarse porque hay un juez que decide que puede remitir, enviar, recomendar a las partes a ir a mediación, sino que es una mediación que puede llevarse totalmente al margen del juzgado, pero que sí que hay unas características, y ahí yo pongo el énfasis más bien en la situación de la familia con la que vamos a trabajar. Hay una situación en esa familia en la que a partir de un determinado momento las características de las relaciones familiares, el momento evolutivo de la situación que están viviendo, ha entrado en contacto con el contexto judicial a través de una serie de personajes, como pueden ser los abogados, como obviamente son todos los operadores que trabajan en el ámbito jurídico, y esa familia ha modificado de alguna manera algunas de sus pautas de funcionamiento, algunas de sus reglas habituales de manejar las situaciones que les atañen, y de alguna forma ha iniciado un proceso progresivo de judicialización. Esa judicialización progresiva va directamente relacionada con algunos aspectos. Uno, con la intensidad, con el tipo, con la tipología de conflicto que los miembros de la familia están viviendo, y otro, con la utilización de alguna forma que esa familia está haciendo del contexto judicial. Yo en estos momentos me siento cómodo cuando pienso en trabajar en este ámbito, no tanto en que es el contexto judicial el que de alguna manera manipula o transforma a la familia, y es verdad que el contexto judicial es potente, como pensar que es la propia familia y dentro del contexto de la situación que están viviendo la que de alguna manera utiliza, en el mejor sentido de la palabra, los recursos que la Administración de Justicia o los juzgados están poniendo a su alcance para que puedan utilizarlos o no, ¿no? No pretendo con ello culpabilizar a las familias, simplemente hacen lo que pueden, pero de alguna forma ese contacto con la realidad de un contexto diferente hace que se pongan al alcance pues toda una serie de mecanismos, de métodos, de herramientas, de estrategias que antes no tenían y que unas familias pueden utilizar de una manera y otras familias pueden utilizar de otra. ¿Por qué este planteamiento? Pues bueno, porque cuando hablamos de cómo trabajar con este tipo de familias, si yo pienso que si ponemos el énfasis en un aspecto, pues quizás vamos a pensar en un determinado tipo de estrategias. Si lo ponemos en el otro, vamos a pensar en otro tipo de estrategias. Yo en estos momentos prefiero pensar en esa línea de mediación en contextos o en situaciones familiares más o menos judicializadas. En función del grado de judicialización, el proceso necesario de desjudicialización para pasar a la mediación va a ser mayor o menor. Y en ese punto pues me gustaría poder introducir la idea de que para poder hablar de una auténtica mediación en este contexto, en este ámbito, en este tipo de situaciones, me parece que es importante tener en cuenta la necesidad de un proceso de desjudicialización que sea de alguna forma coherente o relacionado con ese grado de implicación o de impregnación de las reglas judiciales que la familia ha asumido. Desde esta base, y para pasar digamos a lo concreto, pero yo sí que quería un poco plantearlo como punto de partida, yo creo que nos podríamos hacer alguna pregunta, ¿no? Y una pregunta es, bueno, cualquiera de nosotros que tenemos que trabajar o que tenemos la suerte o la oportunidad de trabajar con una familia que se encuentra en esta situación o en estas características, nos podríamos preguntar, vale, yo como mediador tengo claro qué es la mediación, más o menos, aunque vamos cambiando, y creo que eso es bueno.
no sé hasta qué punto ellos tienen claro qué es la mediación cuando vienen a verme. En la mayor parte de los casos, al menos en mi experiencia, pero me gustaría en algún momento saber otras experiencias, es que no lo tienen claro, que no saben qué es la mediación. No digo cuando vienen a mediación, sino cuando toman por primera vez contacto con lo que la mediación significa y que habitualmente suele ser a través de una sesión informativa, ¿no? En esos momentos, la mayor parte de las veces, no saben qué es la mediación. La segunda cuestión que me planteo es, vale, yo lo tengo claro, ellos no, podemos llegar a un acuerdo. Yo les puedo contar en qué consiste esto de la mediación y ellos deciden si esto que yo les estoy planteando es algo que les es útil o no les es útil en estos momentos. Puede que los dos estén de acuerdo en que, que tal vez les podría ser útil o interesante. Puede que uno piense que sí y otro piense que no. Entonces ahí tenemos situaciones distintas ante las cuales tenemos que tener previstos también abordajes diferentes, ¿no? Pero a mí me parece que también hay que dar el paso de pensar no solamente lo que nosotros les podemos ofrecer, sino también lo que ellos necesitan en esos momentos. ¿Qué necesitan estas familias? Cuando viene la mediación, y teniendo en cuenta que hay algo que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es que cuando viene la mediación, muchas veces viene la mediación, pero no porque sea la decisión que ellos han tomado, no porque ellos hayan elegido como el método más adecuado para resolver sus diferencias en esos momentos, el de la mediación. Ellos han acudido a un juzgado, y a mí me parece que eso es importantísimo. Han decidido ir a un juzgado. Podemos cuestionarnos, podemos pensar hasta qué punto esa decisión, cómo se toma, si hay conocimiento de causa, lo que supone esa decisión, pero lo cierto es que es una decisión y que de una manera u otra ellos han dado un paso, que es el de acudir a un organismo judicial con un fin que es muy diferente al de la mediación, con la idea de que haya alguien, una tercera persona, una tercera instancia que decida por ellos. Y eso sí que lo saben. Así como no saben en qué consiste la mediación, y se van a sorprender cuando nosotros les explicamos algunas cosas respecto a los principios y la esencia y el funcionamiento de la mediación, sí que saben algo. Y es que cuando pones en manos de un juez una decisión tan importante como puede ser qué es lo que va a pasar con tus vidas, con las vidas de tus hijos, con tus bienes y con toda una serie de circunstancias a partir de estos momentos, estás decidiendo que otro decida. Lo que no saben es cómo se toma esa decisión. Lo que no saben cuando ponen el primer pie en el juzgado es cuál es la manera en que ese proceso se lleva a cabo. Supongo que os habéis encontrado, yo al menos lo he encontrado con muchas personas que cuando llegan a mediación nos dicen que no saben en qué consiste esto de la mediación, pero mejor que lo que están encontrando en la vía judicial, seguro que va a ser. No porque la vía judicial sea mala, yo creo que como mediadores me parece que es importante que pongamos a la vía judicial en su justo lugar y que la vía judicial no es negativa en sí misma, es negativa la utilización que las personas o que en determinados momentos pueden hacer de ella para ellos mismos. Aunque el procedimiento y la aplicación y todo eso se puede mejorar, sí, igual que la mediación y todo, ¿no? Pero me parece que lo importante es que la gente en la medida en que va dando pasos a lo largo de ese proceso judicial, en el que no se dan pasos realmente, tú te subes y el proceso te lleva, ¿no? Pero la medida en que van avanzando en ese proceso, se van dando cuenta de que eso no es lo que esperaban. Y muchas veces se van dando cuenta de que los pasos que se dan, las medidas que se toman, las decisiones que ellos mismos tienen que adoptar en la medida en que los pasos se van dando son decisiones que no eran las que ellos mismos contemplaban. Claro, cuando las personas van percatándose de que esto va ocurriendo y en un momento determinado de ese proceso se encuentran con alguien que les dice hay una vía distinta, existe la posibilidad de que las cosas se hagan de otra manera, existe la posibilidad de que habléis, existe la posibilidad de que intentéis dialogar, llegar a un acuerdo,
existe la posibilidad de que haya una opción distinta, pues muchas veces la gente nos dice sí, muchas veces, demasiado rápido, pero simplemente porque dicen justo esto es lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Por cansancio, por desilusión, por desengaño, por hacerse conscientes progresivamente de lo que significa su paso por la vía judicial. Bueno, esta es una cosa a tener en cuenta. Pero también creo que es importante que cuando decimos van al juzgado y saben que lo que están diciendo es que otro decida por ellos, pero no saben cómo va a ser ese proceso, vienen a mediación y no saben qué es lo que va a hacer el mediador ni cómo. Ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, me parece que es de una vital importancia que nos centremos o que tengamos en cuenta a la hora de pensar en cómo trabajar con estos casos, que nos centremos en la importancia de los primeros momentos de ese contacto de las personas que acuden a mediación, no con el mediador, no con la persona que les da o les ofrece la información, la sesión informativa, sino con lo que es el sistema de mediación. Y el sistema de mediación es algo más amplio que una mediadora o un mediador, o que un tríptico, o que un folleto, es algo que transmite unos valores diferentes, ¿no? Cuando le preguntamos a las personas con las que hemos trabajado en mediación intrajudicial, ¿qué es lo que les hizo cambiar? Después hablaremos del cambio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que les hizo cambiar el chip? Y cambiar el chip es decidir pasar de la confrontación, del enfrentamiento, de la disputa, del contencioso, a la colaboración, al diálogo. Hay tres aspectos que ellos mismos dicen. Tres. No sé en qué orden. Yo sí, vamos, yo pienso, yo le doy un orden, pero no sé cuál sería el orden real que le darían las personas. Pero ellos mismos señalan tres cosas. Una, el contacto con la mediación. Con la mediación. El poder conectar con un planteamiento distinto que mayoritariamente desconocen. Es verdad que hemos avanzado mucho en difundir, hacemos muchas cosas para que la gente sepa, pero todavía sabemos que el ciudadano, la ciudadana, las personas que inician esta situación muchas veces no conocen. Cada vez es más fácil que haya alguien cercano que te diga, oye, yo conozco a no sé quién, que conocía a no sé otra persona, que cada vez más fácil que, por ejemplo, los propios abogados, que en el entorno escolar, cuando hay hijos, en diferentes ámbitos hay alguien que te hable de la mediación. Pero muchas veces nos encontramos con que ese acercamiento a lo que es la mediación no existe. Y cuando ellos escuchan hablar de mediación a las personas que les informan, a las personas que les dan ese, descubren que de repente hay algo que, bueno, yo muchas veces las respuestas que he escuchado es, pero bueno, ¿por qué nadie me dijo que esto existía? ¿Cómo es posible que esto no se me ofreciese desde el primer momento? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, que hayamos hecho todo lo que hemos hecho y que esta opción no se me diese, ¿no? Lo que nos hace reflexionar muchas veces que en el cómo trabajar con estos casos hay una parte de trabajo que no es nuestra, solo de los mediadores, ¿no? Y que es algo que creo que tiene que ir más allá y que nos atañe a todos, a los mediadores, a las instituciones, a las organizaciones, a las asociaciones, y es trabajar para que el acceso a la mediación sea extensible a la gran mayoría de la población y que sea algo que todo el mundo sepa antes de iniciar un proceso, ¿no? Ese es el contacto con la mediación. Pero cuando les preguntas un poco más, ¿no? Y les dices, bueno, pero de la mediación, ¿qué es en concreto lo que te llamó la atención, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo pensar que esto podía ser útil, ¿no? La gente lo que dice son cosas, pienso, que a veces un poco diferentes de lo que los mediadores esperamos, ¿no? Cuando los mediadores decimos lo importante es la neutralidad, la confidencialidad, la profesionalidad, los principios de la mediación, ¿no? Ellos muchas veces lo que han valorado de la mediación es precisamente el segundo aspecto de estos tres que yo decía, y es la presencia de una persona mediadora. Lo más importante de la mediación es que haya un tercero,
porque hemos llegado a la conclusión, por eso hemos ido al juzgado, o no hemos llegado a la conclusión, simplemente hemos dado el paso de que nosotros solos no somos capaces, no podemos o no queremos. ¿Sí? Pero lo que sí aceptamos es que haya una tercera persona. Yo pensaba que la tercera persona tenía que decidir por nosotros. Ese es el papel de juez. ¿Sí? Pero no sabía la posibilidad de que hubiese alguien que nos ayudase a hablar. No sabía que existía esa figura. Entonces, el énfasis en la persona mediadora como clave de la idea de mediación es algo que realmente las personas valoran. Y eso es importante. Yo creo que no hay mediación sin mediadores. A veces se habla de mediación sin mediadores, a veces se habla de mediación, ya lo decía Six hace muchísimos años, ¿no? Pero realmente a mí me parece que el concepto de mediación no tiene sentido si no estamos hablando de que hay una tercera instancia que media y que hace ese papel de mediador. Bueno, esa importancia de esa tercera persona es clave para que la gente decida pasar de la confrontación a la colaboración. Ahora, les preguntas, bueno, pero, ¿y entonces de la persona mediadora qué es lo importante? ¿Qué es lo que hace que tú decidas seguir peleando en el juzgado o ponerte en manos de esta nueva situación? Y cuando digo lo de ponerte en manos no lo digo por casualidad. La mayor parte de las personas que han acudido a un procedimiento judicial y que han depositado en el procedimiento y en todo lo que supone la capacidad para decidir, cuando acuden a mediación, no nos engañemos, depositan en el mediador esa misma capacidad. Somos nosotros muchas veces, y yo creo que ese es un error, yo lo hablo desde mi parte, un error que yo personalmente he cometido muchas veces, y es pensar que cuando la gente dice sí a la mediación, está diciendo sí a lo que yo pienso que es la mediación. No, están diciendo sí a algunas cosas, pero no a todas. Y entre otras cosas, el proceso para dar el paso progresivo de asumir que las decisiones no las toma otro, sino que las decisiones las vamos a tomar nosotros, es un proceso que requiere un tiempo, requiere unos pasos, a veces más largo y a veces más corto, pero en general muy vinculado con el grado de judicialización previa que ha existido en esa familia. Así que, si pudiésemos hablar de éxitos y fracasos en mediación, personalmente los mayores fracasos en este tipo de mediaciones yo los he cosechado, en aquellos casos en los que pensé que cuando la gente me decía sí a la mediación, estaba diciendo sí a todo lo que yo entiendo que es la mediación. Pero no estaban diciendo sí a eso. Estaban diciendo sí a cambiar de personaje. Estaban diciendo sí a cambiar de contexto, a cambiar de reglas, a cambiar de manera de funcionar. Pero a partir de ahí, dime, decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Ese proceso de cambio necesita un tiempo. Llegar a este planteamiento tiene implicaciones metodológicas, pienso importantes, que además creo que es de lo que se trata. Implicaciones metodológicas y técnicas. Por ejemplo, yo creo que en una sesión informativa, una de las cosas que más le asusta a las personas que nos están escuchando es escuchar cosas que nosotros tenemos tan asumidas como que precisamente las decisiones las toman las partes. Cuando nosotros explicamos qué es la mediación y lo explicamos bien, como pienso que todo el mundo podemos hacer porque creemos en ello, muchas veces yo los gestos de contrariedad, las tensiones, las dudas, las empiezo a notar cuando digo, bueno, la mediación es un método, es un procedimiento, es un espacio de diálogo, lo podemos decir muchas veces, de muchas maneras, en la que sois vosotros los que tomáis las decisiones. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, como en el juzgado, que el juez decide por vosotros, aquí sois vosotros los que decidís. Muchas veces todo esto se lo tragan. A veces hay alguno que te dice, pero si nosotros hemos venido al juzgado o hemos ido al juzgado porque no somos capaces de decidir. Entonces, es que no podemos decidir. Yo creo que el mensaje, sois vosotros los que tenéis que decidir, que es un principio nuestro, está claro, es un mensaje que asusta a veces, no se puede generalizar en todo.
lo que a veces es pasar demasiado rápida la responsabilidad a las partes, que no nos podemos olvidar que han depositado esa responsabilidad en otra instancia. Y que esa instancia les dice ir a escuchar lo que es la mediación, y entonces la mediación les dice la responsabilidad es vuestra. Esto es un poco de lío. Entonces, ¿qué tipo de mensajes quizás pueden facilitar el que no entre ese miedo, el que no pensemos, ah, esto no es lo que a mí me interesa, o realmente no es lo que yo pensaba? Bueno, hubo un tiempo en el que identificaba este proceso, lo llamaba el peloteo de la responsabilidad. Y el peloteo de la responsabilidad era un intercambio que a veces duraba mucho tiempo y terminaba mal siempre, en el que yo, mediador, decía la responsabilidad de las decisiones es vuestra, sois vosotros los que tenéis que decidir. Y ellos decían, nosotros venimos aquí porque no podemos decidir, dinos tú o ayúdanos tú a decidir. No, yo soy mediador, sois vosotros los que tenéis que decidir. Y entonces se miraban y decían, nosotros no podemos decir, yo no pienso decidir. Y al final no acabábamos, ¿no? Porque a ver quién se quedaba con esa pelota. No, hay salidas intermedias, ¿no? Yo pienso que las podéis pensar, las tenéis en la cabeza, ¿no? Pero cuando yo quería diferenciar entre lo que hacemos, y a veces funciona y a veces no, lo que hacemos desde nuestro modelo y desde nuestro método, pero también, y esa es la parte de riqueza que en estos momentos a mí personalmente me da, por ejemplo, el estar viendo la mediación desde el ámbito de la investigación y de la universidad. Lo que hacemos cuando la gente nos cuenta qué les parece lo que hacemos, ¿no? qué les es útil y qué les ha servido, ¿no? Y la gente se siente mejor cuando el mediador les dice, vamos a trabajar juntos. No voy a decidir yo, bueno, vosotros solos ya veremos, pero vamos a trabajar juntos, porque ellos necesitan ayuda. Si no se la da el juez, si no se la da el mediador, ¿quién se la da? Entonces, yo no es que yo vaya a decidir por vosotros, pero bueno, vamos a pensar juntos. Mi trabajo es el de facilitar este proceso de pensamiento, el ayudaros a que vosotros os comuniquéis, el que en ese diálogo vosotros lleguéis a las decisiones, a las conclusiones que os parezcan importantes, que sean necesarias para vosotros, no para el juez, para vosotros y para vuestros hijos. Y en ese proceso, pues yo voy a estar si es necesario, si no es necesario no, y estaré mientras os parezca y cuando no os parezca no, y a veces hará falta y a veces no hará falta, pero yo tengo la sensación de que en ese momento clave da más seguridad el hecho de que el mediador se ponga más en un proceso de acompañamiento que en un proceso de pasar la responsabilidad. Creo que eso sigue siendo coherente con la mediación. No dejamos de ser mediadores por eso. No es mediador o no es mediación únicamente ese planteamiento de promover que los otros decidan. En algunos casos eso vale, pero en otros no. Y en estos casos de los que estamos hablando, pues casi nunca, porque la gente ha elegido que decidan otros. Ese sería el segundo elemento, decíamos, ¿no? Y de estos dos elementos, insisto, se derivan repercusiones metodológicas. ¿Cómo explicamos la mediación? Y dos, ¿cómo el mediador establece una relación con las partes? Y por lo tanto tendremos que poner un poco de énfasis en qué es la relación mediadora más que en qué es la mediación. Después hablamos un poco de ello. Y en tercer lugar, y el más importante, si somos además coherentes con lo que plantea la mediación, es que la gente, cuando le preguntas qué es lo más importante que habéis valorado, que valoráis, o qué es lo que más os ha ayudado a la hora de tomar la decisión de iniciar la vía de la mediación, es el otro o la otra. Es decir, yo decido embarcarme en la mediación si lo de la mediación me suena bien, si la mediadora me hace un planteamiento que me gusta, pero sobre todo si en el proceso de encuentro con esa mediadora o con esa persona que nos hizo la sesión informativa, si en ese contacto con la mediación yo noto que la otra parte, ella,
está en una disposición que a mí me parece razonable. ¿Por qué? Porque sabemos que en las situaciones de conflicto la culpa siempre es del otro. Y sabemos que en las situaciones de conflicto yo estaré dispuesto, pero creo que ella no va a estar. Yo siempre he tenido buena voluntad, pero ya no. Si estamos en el juzgado, aunque yo fui quien puso la demanda, aunque yo fui quien habló con el abogado, aunque yo fui quien propuso los peritajes, aunque yo hice todo eso, pero todo eso lo hice por influencia de ella. Y este es un poco el razonamiento que nos hacemos cuando estamos viviendo este tipo de situaciones. Claro, si ahora decido dar el paso de iniciar un proceso, un procedimiento distinto, eso va a depender en buena medida de la actitud que yo note en ella. Y eso es importante, porque yo pienso que por una parte nos quita responsabilidad y además nos ayuda a entender que cuando a veces se siente como un fracaso el pensar, bueno, es que hemos hecho X sesiones informativas y nos viene muy poquita gente a mediación. Bueno, es que estamos haciendo mal las sesiones informativas. Bueno, seguramente hay cosas que se pueden mejorar siempre, pero también es importante el dejar o el tener en mente que hay muchas de esas personas que no van a venir a mediación por lo que han notado en ese contacto con la mediación con el otro. A mí me han dicho muchas personas después de una sesión informativa: Ignacio, esto de la mediación es una cosa que habría que promocionar. Es buenísima, habría que hacer saber a todo el mundo que esto está ahí. Me parece que tú eres un profesional excelente. Esto nos lo dicen, ¿no? Está bien, nos lo digan. Dice, pero no voy a venir a mediación, porque con ella no se puede. Y vas a perder el tiempo tú y lo voy a perder yo. Entonces no merece la pena. El profesional excelente mediador piensa, he metido la pata. ¿Por qué? Hay que pensarlo. No toda, es decir, no toda la responsabilidad de que no vengan es mía, pero ¿qué me faltó hacer? Pues quizás que en ese contexto de espacio informativo, tal vez yo dejé que pasasen determinadas cosas, o tal vez promoví que pasasen determinadas cosas que no iban bien entre ellos. Y cuando yo estoy hablando de lo que es la mediación, cuando yo estoy proponiendo una relación diferente, yo noto que hay una parte importante de lo que está ocurriendo allí que está ocurriendo a este nivel, no solo en relación con el mediador, sino entre ellos, y que él o ella están más pendientes de lo que el otro hace, o al menos a un nivel importante, de lo que el otro hace, de los gestos que pone, de las respuestas que da a lo que el mediador plantea, que de lo que el mediador está diciendo. Esto la experiencia nos lo dice. ¿Por qué no sabemos? Lo sabemos porque cuando habéis hecho sesiones informativas os habrá ocurrido, después de estar 10 minutos, un cuarto de hora o media hora hablando de la mediación, después de decir las cosas como muy estructuradas y muy claras, la gente te hace preguntas de cosas que has repetido a veces dos o tres veces. Y te dice, bueno, pero espera, y esto de lo que se va a hablar aquí, entonces, ¿qué va a pasar con lo que...? Y tú les has explicado lo que es la confidencialidad, que las cosas no van a salir de allí, que tú nunca vas a ir a hablar con un juez de lo que allí ocurre, ni como testigo, ni nada, pero ellos te hacen preguntas como si no hubiesen escuchado eso. Y te hacen preguntas como si no hubiesen escuchado eso porque mientras tú estabas hablando, obviamente, seguramente se están quedando con algo, pero sobre todo se están quedando con lo que está pasando aquí. Y si yo como mediador me olvido de eso, pues puedo incurrir un poco en el permitidme que le llame error, ¿no? En el error de no estar atento a que hay una realidad entre ellos que es mucho más potente que la realidad que yo le estoy empezando a ofrecer. No sé si estaréis de acuerdo con esto, ¿eh? Si en algún momento tenéis alguna cuestión o alguna duda, me lo decís. Es como la vida misma. Aquí estáis personas que os conocéis o que no os conocéis. Hay algunas personas que os sentáis al lado porque ya os conocíais, y cuando hemos llegado y hemos empezado, y cuando Ana empezó con la introducción y yo continué con mi introducción, pues algunas de vosotras
Estabais hablando entre vosotras, claro, está bien. ¿Por qué? Porque quizás nos sentamos la una a la otra y igual es que hace un mes o a veces muchos meses o a veces mucho tiempo que no nos vemos. No estáis escuchando lo que dice Ana y lo que digo yo, es lógico. ¿Por qué vamos a pensar que no pasa lo mismo cuando se encuentran dos personas que a veces vienen a mediación y se sientan la una al lado de la otra, a veces después de años de no sentarse la una al lado de la otra? Y nosotros no creemos que lo que les estamos diciendo lo están escuchando. Y no lo escuchan. ¿Por qué? Porque el corazón no se lo permite, las palpitaciones, las reacciones de diferentes partes del cuerpo que produce estar al lado del otro. Al lado del otro, que es al que odias, al que amas, al que has odiado, al que has amado, el que te está haciendo la cuñeta, el que te está quitando el dinero, el que te está quitando a los niños, el que te está... no digo esas palabras que, porque creo que se graba todo, pero esas palabras que nos dicen ellos, ¿no? Entonces, está más pendiente de eso. Bueno, pues yo creo que para poder trabajar en coherencia con esa situación que ellos están viviendo, nosotros necesitamos recursos metodológicos que sean sensibles con esa situación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cosas que pienso que pueden ser de sentido común, pero que en una sesión informativa no des la información de la mediación demasiado rápido. Haz previamente algún tipo de intervención que promueva, primero, permiso para que lo que ocurra entre ellos tenga cabida, para que puedan mirarse de reojo, siempre de reojo, no directamente. Para que puedan mirarse, en los que tenemos gafas, en el reflejo de nuestras gafas. Yo a veces pienso que están mirando y que se están viendo el uno al otro, pero no me están mirando a mis ojos, sino que están mirando es al otro. Para que puedan decirse cosas, no es una exageración, para que puedan decirse cosas a través de nosotros, como sabéis que se dicen. Cuando te están diciendo, es que realmente aquí se han hecho las cosas muy mal, no te lo están diciendo a ti, mediadora, o a ti, mediador, te lo están diciendo al otro, pero sin mirarse. Entonces, cuando todo ese espacio de que necesita un tiempo de volver a notarnos, de volver a conectar, de volver a encontrarnos, tenga una cabida, a veces no es necesario más que 2, 3 o 5 minutos, pero eso hace falta. Porque si entramos directamente y explicamos lo que es la mediación, los 5 primeros minutos igual se los pierden, y quizás habíamos dicho lo más importante. Así que, otro tipo de preguntas. Aparte de las ya conocidas, como ¿qué tal? ¿Os ha costado mucho llegar hasta aquí? Si ya llevamos viniendo aquí al juzgado, aquí a la puerta de al lado, pues meses, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas pueden ser útiles? Os invito a pensar de nuevo, porque no hay unas más que otras, pero fijaos, lo importante es el objetivo, y lo importante es que ellos sientan que la persona que tienen delante es sensible a lo que les está ocurriendo, porque eso hará que se incremente la capacidad o el nivel de decisión de poder escuchar y poder entrar en la lógica de lo que esa persona les está diciendo. Entonces esa persona, a diferencia de lo que ocurre muchas veces, no digo siempre, en los juzgados, les habla, por ejemplo, de sus hijos, por el nombre de sus hijos. Si se puede, si tenemos ese dato, y si no lo tengo, yo lo primero que me intereso es por saber cómo se llaman esos niños, pero no para preguntar cómo se llaman los niños y tomar nota, cuántos años tiene, etcétera, no tanto eso. Dejémonos llevar más allá de los datos, sino más en el proceso de relación, ¿no? Y ahí entra algo que en algunos ámbitos de tácticas de entrevista llamamos simplemente la curiosidad. Y es que el mediador pueda guiarse un poco por la curiosidad, pero la curiosidad, ¿qué implica? La curiosidad de poder conocer a las personas que tienes delante antes que simplemente venderles el producto. Perdonad por la expresión vender. Pero a mí, una de las cosas que más rechazo me produce
es cuando cojo el teléfono en casa y alguien, sin preguntarme quién soy, pues empieza a venderme un producto. Entonces no lo acepto. Pero, muy bien. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo se llaman vuestros hijos? ¿Y cuántos años tienen? ¿Y en qué situación están en estos momentos? ¿Te interesas un poco por ellos? Para mí una pregunta clave, y que creo que ayuda a establecer una relación un poco diferente, simplemente es preguntarles cuánto tiempo hacía que ellos no se sentaban juntos el uno al lado del otro. Es una pregunta ingenua, como la mayor parte de las preguntas que hacemos, porque no pretendemos con las preguntas buscar respuestas que a nosotros nos permitan elaborar hipótesis ni esas cosas, ¿no? Las preguntas ingenuas en mediación son preguntas que lo que provocan es que pasen cosas entre ellos. El mediador es el que hace que los otros hagan, pero empieza haciendo con ellos. Entonces, desde ahí, haremos preguntas para que a ellos les pasen cosas con un objetivo, y ese objetivo es que entren en una conexión no solamente de diálogo, sino que el diálogo va asociado a otros niveles, como son la comunicación no verbal, como sabemos, como son las emociones. No podemos obviar todo esto. ¿Cuánto tiempo hace que no os sentabais el uno al lado del otro? En muchos casos, esta pregunta promueve cosas que son visibles, y en todos promueve cosas que no vemos. Las visibles son movimientos como que, por ejemplo, se miran por primera vez el uno al otro. ¿Por qué? Porque a veces no tienen muy claro cuándo fue la última vez, y además yo puedo pensar que la última vez que nos vimos o que nos sentamos fue hace tanto, pero no sé lo que piensas tú. Entonces hay como un movimiento automático de decir... ese movimiento automático de mirarse y de pensar va asociado también, pues muchas veces, a una mueca, una pequeña sonrisa, un pequeño gesto que hace que, aunque solamente sea 2 segundos, ¿no?, en todo ese mar de tiempo que se ha ido desarrollando desde no se sabe cuándo, aunque solamente sea 2 segundos, la hayas mirado y hayas visto una pequeña muestra que no es la cara de odio que me pone siempre que la miro, y al revés. Eso me parece que es algo. Bueno, ¿qué otro tipo de preguntas podríamos hacer para generar eso? Las podemos pensar. Pero lo importante es tener claro el objetivo. Bueno, seguramente alguien está pensando en estos momentos, pero todo eso que estás diciendo estás centrándolo en el contexto de una sesión informativa. Bueno, me gustaría hablar un poco de las sesiones informativas, ¿eh? Cuando a mí me han dado permiso para hablar, pues lo hago, pero por favor preguntadme. Yo creo que el concepto de sesión informativa, yo personalmente lo estoy revisando en estos momentos. Y lo estoy revisando, no creo que la sesión informativa, como la tenemos entendida muchas veces, de sesión informativa en la que el mediador informa y ya está, a mí personalmente no me resulta útil. Con los mediadores, yo en estos momentos estoy trabajando con los mediadores del Ayuntamiento de Madrid, que llevan a cabo el programa de mediación intrajudicial del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y una de las cosas que estamos tratando de modificar es que el concepto de sesión informativa sea un concepto más flexible, ¿no? Que no se convierta simplemente en un canal de información unidireccional. El mediador informa y ellos escuchan, sino que sea una información multidireccional. Y porque lo es. Entonces, ya que lo es, aprovechémoslo como recurso. Y que entonces en la sesión informativa el mediador da información, las partes dan información al mediador y las partes informan entre sí. Y ese proceso de información múltiple
o multidireccional, que es inevitable, lo que hacemos es que lo utilizamos como un recurso. Entonces, desde ese planteamiento, yo creo que la sesión informativa es un ensayo de lo que podría ser una mediación. Cuando se inicia la mediación propiamente dicha, que yo creo que, igual que planteaba antes, que nosotros tenemos muy claro cuáles son los pasos, y cuando estamos hablando de premediación o de mediación, o de sesión informativa y de mediación, ellos no. Porque para ellos, el proceso de mediación, eso es lo que nos cuentan al final, el proceso de mediación, cuando el proceso de mediación se lleva a cabo, se inició desde el primer momento en el que se sentaron el uno al lado del otro delante de una persona que hizo ese papel. Y hace un papel que va más allá de informar. Ya está en medio. Y ya está transmitiendo, a través de la información y a través de la relación que está estableciendo con las partes, una interacción de mediación. Y ellos no diferencian esto. No tienen tan claro ese proceso como lo tenemos nosotros. Entonces, para ellos, la situación de mediación comenzó ahí. Y por eso a veces no comprenden que haya determinados movimientos que nuestro proceso a veces nos plantea, que a ellos les suponen cambios, y que les suponen cambios en esa relación. Entonces, desde ese punto de vista, la idea sería que esa información multidireccional sea utilizada como un intercambio en el que desde los primeros momentos se aprovecha la oportunidad de que estamos todos juntos para empezar a hablar. Yo creo que no es tan importante el contenido de la información, lo que se dice, como, obviamente, el cómo se dice. Desde ese primer momento, el mediador, informador, en ese momento, si queréis, está proponiendo de una manera implícita una manera de funcionar, una manera de comunicarse. Y una manera de comunicarse que va más allá de las tradicionales reglas de comunicación, que por cierto también meten miedo a veces. A veces cuando le preguntan, dicen, no, a mí lo que me tiró un poco para atrás es cuando nos dijiste, aquí va a haber una manera de comunicarse, cuando uno habla el otro escucha, no está permitido interrumpirse, da la impresión de que, aunque lo digas muy suavemente y con muy buenas palabras, da la impresión de que estás fijando muchas normas, ¿no? Que no son malas, pero a las personas a veces eso les asusta, ¿no? Yo quiero que no perdamos de vista todo el rato que estamos hablando de parejas que no vienen buscando la mediación, de parejas que vienen a ver qué es esto de la mediación porque alguien les dijo, ¿no? Entonces es un poco diferente de las otras familias, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera tú les transmites el que en ese espacio va a haber una manera de hablar, y eso se lo transmites no a través de reglas, no a través de normas, sino a través de tu práctica. Y que cuando tú estás hablando y uno de ellos te interrumpe, pues tú cariñosamente haces lo posible para que las interrupciones no se produzcan. Pero sobre todo que cuando le das la palabra a uno de ellos y el otro lo interrumpe, pues haces lo mismo. Y que por lo tanto estás fijando una manera de funcionar. Y esa manera de funcionar es que cuando uno habla, los otros escuchan, sin decirlo. Que estás proponiendo una manera de hablar, y que esa manera de hablar tiene que ver con un tono, que es el tono que el mediador propone. Yo os propongo que hablemos de esta manera. Entonces hablamos bajo, hablamos pausadamente, tratamos de establecer una manera de hablar en la que no utilicemos las acusaciones, y eso en las primeras intervenciones el mediador ya lo está fijando. No es tan importante buscar culpables, no es tan importante ver quién tiene la razón o quién no la tiene. Aquí no vamos a juzgar eso, sino que vamos a pensar hacia el futuro, y por lo tanto en el futuro no hay nada escrito. Hay que escribirlo. Allí nadie tiene razón, nadie hizo cosas buenas ni nadie hizo cosas malas. O sea, esto es algo que tenemos que escribir. Lo escribimos juntos, ¿no? Pero es algo que está por hacer. Entonces, desde ahí,
vamos a pensar en lo que viene por delante, no tanto en lo que viene por detrás. Entonces vamos a ir hacia adelante. Yo personalmente no tengo establecido un discurso. El discurso lo adaptas a cada uno de los casos. Entonces hablarás del futuro, o hablarás de que no se va a juzgar, o que va en función un poco de las cosas que ellos vayan diciendo. Y por eso desde el primer momento yo promuevo el que ellos vayan diciendo cosas, vayan opinando, vayan estableciendo una manera de hablar. Y ahí estás utilizando ya las técnicas de mediación. Las técnicas que utilizamos en mediación siempre, pero las técnicas de mediación aplicadas a este contexto y a este tipo de casos, pues tienen pequeñas variaciones. La escucha sigue siendo la escucha activa, pero no la escucha activa típica, la de preguntar, escuchar, parafrasear, reflejar, reformular, ¿no? Sino una escucha que tiene una intención. Y esa intención es que si yo sé que lo más importante para que Ana vuelva a mediación es que no escuche decir de la otra parte una serie de cosas que ella está acostumbrada a escuchar, yo como mediador, en mis preguntas, en mi escucha, trataré de promover que hablen de cosas que sean de cosas distintas. Bueno, pues es una escucha dirigida, sí. Manipulada, sí. Yo no niego esa palabra, y además pienso que no tenemos que negarla, porque manipular es tiene un sentido peyorativo, pero también tiene un sentido positivo. Manipular, aparte de hacer con las manos, es manejar, y es manejar la comunicación. Tú manejas la comunicación con un objetivo, y es el objetivo de que se puedan escuchar, simplemente. Ese objetivo es legítimo, ¿lo parece? Una gestión activa, ¿no? Bueno, muy bien. Yo sé que la palabra manipular a veces suena un poco así, pero bueno. Lo importante es entenderlo, ¿no? Gestión activa. Mucho mejor de esto. No, es otra forma, ¿no? Pero está muy bien, ¿eh? Porque el tema de manipulación que apunta, tenemos una gestión dirigida a un objetivo, ¿no? El otro día, trabajando con los mediadores del Ayuntamiento de Madrid, una mediadora decía: al final, los mediadores, perdón la expresión, pero la digo literalmente. Los mediadores trabajamos con la porquería con la porquería y con la rabia de las personas, ¿no? Y alguien decía, no, somos gestores de residuos emocionales. Y suena mucho mejor, ¿no? Porque trabajar con la porquería, pues está. Pero decía, somos gestores de residuos emocionales. Bueno, está bien también, ¿no? Bueno, es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo creo que de lo que se trata es de que estamos gestionando una manera de comunicar que nosotros estamos proponiendo. Cuando yo digo manipular, lo que quiero dejar claro es que no podemos estar al margen de que en el proceso de información que estamos llevando a cabo en una sesión informativa hay, aparte del mensaje, aparte de la información sobre la mediación, hay una propuesta relacional y hay una propuesta comunicacional. Y que eso, el mediador, lo está transmitiendo también, aparte de toda la información que está dando. Y si el mediador no es consciente de que eso está ahí, está perdiendo, pienso, una buena oportunidad de utilizar esos tres niveles con un objetivo. Y ahí los mediadores tenemos un objetivo. Yo creo que, y esa sería la otra dimensión, ahí no somos neutrales. Preferimos que vengan a mediación. Yo lo prefiero. No puedo ser neutral. Al menos en mi caso pasó esa época en la que me engañaba a mí mismo diciendo a mí me da igual que vengan o que no vengan. De hecho, yo soy mediador. Este es un recurso para ustedes. Pues si ustedes lo cogen, pues no lo cogen. No, eso es mentira. En mi caso, no es el vuestro. Yo prefiero que vengan. Y además porque creo que está bien. Y creo que les puede ser útil. Pero no porque Ángel pueda ser muy buena mediadora o yo pueda ser muy, muy buen mediador, sino porque creo que para ellos es bueno el encontrarse.
y creo en ese recurso. Y por lo tanto, lo que sí voy a intentar es contenerme de no caer en un optimismo exagerado respecto a la mediación, porque eso provoca rechazo también. Cuando en esos primeros momentos transmitimos que la mediación es maravillosa, que es lo mejor del mundo, que el propio juzgado es muy malo, que los abogados, los jueces son lo peor del mundo y que lo mejor somos nosotros. Eso es otro error. No, la mediación es lo que es. Y desde ahí, yo pienso que desde esa normalidad podemos establecer un diálogo y yo ofrezco eso, yo trabajo para eso y obviamente pues prefiero que la gente venga a mediación a que no venga. Y yo estoy contento cuando viene mucha gente a mediación. Y si viene a mediación y se quedan, pues más contento. Ya está. Y por lo tanto, ahí no soy neutral. Transmito la idea de la mediación utilizando todos los recursos que puedo para que ellos decidan si quieren quedarse o no quieren quedarse, pero no como una técnica de venta. Esa es la diferencia. Yo creo que ese es el peligro. No necesito decirles, de hecho yo no lo digo, ya no lo digo. No, la mediación es muy buena, la mediación es un método. No, hablo de hecho muy poco de la mediación como término. Y hablo de lo que significa la mediación. Es lo que es el poder hablar, el diálogo, el encontrarse y a partir de ahí poder verse. Bien, 5 minutos para el descanso, ¿me dicen? Sí, bé, farem un descans de 10 minuts per recollir, a més a més, els certificats. Sembla que ja ens han comentat que hi ha els certificats a fora. No tardem més de 10 minuts perquè, com veieu, és molt interessant el que té per explicar-nos i d'aquí 10 minuts ens tornem a trobar, d'acord? Gràcies.